Hoy les vamos a mostrar el camino hacia las piscinas. El camino del paraíso. ¿Qué es este? ¿Qué es este? O sea, nuestra habitación está en esta parte y es la de allá arriba. A ver, pará. Ahí. Ya me cuesta. Está, este, que está re linda porque tiene vista el jardín este y le da el solcito de la mañana. Bueno, esta es la primer piscina que está a dos pasos de nuestra habitación, ¿no? Y como se ve, es hermosa. Muy lindo. Hay que bajar bastante las escaleras. Bueno, así que ya saben, si quieren darse un pequeño caprichito en Bali sin salirse del presupuesto, este hotel está muy bueno. Lo llegamos a ver a $30 de noche. Este, nosotros lo pagamos 38, creo, y sabemos que en temporada alta tal vez sea un poco más caro. Lo que sí, reserven o arriesguense como hicimos nosotros, y si hay lugar ahí, si no, no hay. Este, pero está muy bueno, vale la pena. Y si ustedes vienen con tiempo y de repente para descansar unos días, hacer piscina, está cerca de todo y con una motito lo solucionan enseguida. No es que esté lejos de todo y tenés este paisaje que es una cosa impresionante. Así que juzguen ustedes mismos. Empezar el día en esa piscina y ahora tener un desayuno así es algo que hace tiempo que no teníamos. Bueno, la cosa viene con múltiples platos. Este es el segundo plato del desayuno. ¡Qué tul! Agarramos con todo hoy. La verdad que esto es... Sí, viene con bizcochitos, medialunas. Todo bien servidito. Y ahora Gastoncito lo va a degustar en cámara. Dale. Vas a hacer un esfuerzo ahora. Está muy rico, ¿no? Y esa pancetita tiene una pinta. Esto es la prueba de oro. Pa, bien crujiente. Te veo con ganas de comer, ¿eh? Sí, se me cae la baba. Acá de camino al norte, a la costa norte de la isla, nos encontramos con los lagos gemelos. Son... Sí, según se sabe, esto era todo un lago solo, hubo una erupción volcánica y se separaron. Entonces quedaron como lagos gemelos. Pero la verdad que el paisaje es hermoso. Sí. Imperdonable si pasan por acá y no se bajan a mirar los lagos gemelos. Porque está en la ruta. Claro. O sea, ya la vista te tienta a bajarte. Por más que sean gemelos, que no sean gemelos. De que te reí. Sean gemelos, gemelos. Que sean gemelos, que no sean gemelos. Sean o no sean gemelos, la vista es muy linda. Y si tienen tiempo, o sea, si están como para dedicar así, es un lindo lugar para venir a hacer... Un picnic. Un picnic. Se traen... Hay pila de paradores así como este. No sé si tendrás que comprar algo en los locales, calculo que sí. Pero hay un montón, y si no, te sentás acá, en cualquier lugar. Sí, sí. Recomendado, ¿seguimos ruta? Dale. ¡Tarán! La señorita se cambió porque hay que usar taparse las piernas. Estamos en el templo que se llama Brahmavihama Arama y está en la zona norte de la isla. Es el templo budista más grande de Bali, en una isla que es predominantemente hinduista. Entonces nos pareció súper interesante venir hasta acá y conocerlo. Y como ven, no hay mucha gente. Te cobran para dejar la moto 2000, como en todos lados. Y para entrar no te cobran nada, es una donación cuando te vas. Y acá te dicen las normas de comportamiento, digamos, dentro. Por ejemplo,
que no podés usar short, que no podés comer ni tomar bebidas adentro del recinto tampoco. Así que bueno, nada, está bueno leerlo antes para saber. Y si deciden venir, traigan un sarong o un vestido largo mujeres. Y los hombres también, el short tiene que ser pasando tipo bermuda, sí, tapando las rodillas. Así que vamos. Vamos. Hoy está todo decorado el templo porque al parecer hay un evento que, por lo que leemos, es el Día de la Compasión. Así que hay mucha gente haciendo ofrendas con todas las vestimentas típicas, que está muy interesante de ver. También está todo como decorado con estos, no sé cómo se llaman, pero con esto y hay flores, arreglos. Sí, la verdad que está todo muy bonito, muy prolijo, y lo siguen acomodando porque están, sí. Hay mesas allá, sillas. Sí, esta es el área como para rezar, ¿no? Para meditar, ¿no? Para rezar. Y están con pila de almohadones también. Sí, no sabemos si los van a poner acá o qué, pero hay una movida de organización previa a algún evento. Exacto. Y en la puerta nos dijeron que había un evento especial, no entendimos mucho, pero sí entendimos que había un evento especial. Así que bueno, el templo, como ven, ¿me escuchan? Súper tranquilo. Se escuchan los pajaritos. Y tienen las vistas desde acá arriba, divinas. También se ve hasta la playa, la costa, todo. ¿Visita recomendada? Visita recomendada. ¡Chao! ¡Chao! Ya me sé dante de gomme la villa yo. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå här by my side, oh why. Sättet du rör på det får mig att dö för dig baby. För de här yardies, yardies, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid och jag vill ha dig, ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog le dig baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Terrazas de arroz de Tegalalán. Son una de las más conocidas y quedan cerquita de Lugún, así que vamos a ver qué tal. Bueno, cuando uno viene caminando, aquí te para la doña que te pide la donation. La donation. Yardis, yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid. Jag vill ha dig, ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog le dig baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan. Bueno, y una vez que subimos y pasamos por donde les mostramos recién, tenemos estas vistas divinas de todas las terrazas. Y allá arriba hay un montón de cafeterías y lugares donde tomar algo. Algunos puestitos de recuerditos y ropa. Du är där för mig. Jag
فهمت ليك تفرنت تيبي دبابو مينا بيبك سقطنا يا بيخوني رابو فرامتي لو مي هولو ري بيبي.